tristeza, consternación en Oviedo, especialmente en este céntrico y populoso barrio de Vallovín, donde hoy ha muerto violentamente una chica, una niña de 14 años, a manos supuestamente de un hombre con el que no tenía ninguna relación, más allá de que vivían en el mismo edificio, en este inmueble, y él desde hace menos de un mes. El suceso ocurrió al mediodía, la niña volvía del instituto, llamó a la puerta, al cuarto piso, para que la abrieran, y como tardaba, su hermano bajó a buscarla. Cuando llegó al primer piso, se encontró con un reguero de sangre que conducía hacia la vivienda del primer piso, donde vivía ese nuevo vecino. Cuando llegó la policía y los servicios de emergencia, solo pudieron certificar la muerte de la niña. Él estaba herido.